una vez por todas nos reconozca que no estamos funcionarios públicos y que estamos trabajando en régimen de privado, por lo tanto, es lo que debe regir. De ahí en adelante, bueno, negociaremos todo. Hablaremos también acerca de los despidos por cumplimientos de sentencias judiciales. Eso también es otro caso que no puede ocurrir, que a raíz de que el Estado incumpla y que luego los jueces nos otorguen la razón, el Estado decida despedir compañeros. Entonces creemos que eso no puede ser tampoco tema de transacción, sino que tiene que ser un tema de legalidad, un tema de que si el trabajador tuvo que reclamar judicialmente, se le debe respetar los fallos. Si hoy se escuchan sus reclamos, ¿se levanta la huelga? Bueno, en la medida que todos los reclamos sean positivos, se valorará esta noche en una asamblea y bueno, lo más probable es que resolvamos el levantamiento, pues no queremos que los compañeros sigan sufriendo o padeciendo a costa de que nosotros tengamos que estar reclamándole al Estado. Si no hay negociación, ¿se recrudecen las medidas? Si no hay negociación, se valorará y se verá cuáles son los otros caminos para continuar estas medidas.